Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, tengan todos ustedes bienvenidos sean a esta transmisión más de la conmemoración de los 500 años de Tepeaca a través de nuestra Fundación Huerta Espinosa, en donde mando un saludo afectuoso a nuestro queridísimo presidente de la Fundación, el maestro Pepe Huerta Espinosa, y a su esposa, la licenciada Rebe Sánchez de González, a quienes mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Y en esta tarde, pues hablando de historias que han consolidado a Tepeaca, hablando de momentos que han marcado también la vida y la parte económica de Tepeaca y de sus alrededores, pues nos encontramos en una de las comunidades que han sido más representativas también de Tepeaca, en Santiago Acatlán. Y me encuentro con nuestro queridísimo y amigo José Aarón, a quien saludo, Pérez Méndez, a quien saludo con mucho agrado. Y estamos aquí en el taller para que nos expliquen un poquito sobre el arte del oficio de la figura de yeso. ¿Qué tal, don José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues aquí miren, estamos en esta entrevista saludando a todo el público que lo sigue y pues antemano muchísimas gracias, nos hayan tomado en cuenta y estamos para servirle. En cualquier duda, en cualquier pregunta que tengan ustedes, pues estamos para servirles. Muy bien, don José, pues platíquenos un poquito de historia. Estamos hablando de 500 años de Tepeaca, estamos hablando de cómo este oficio se ha convertido en una de las principales fuentes económicas para las familias tepeaquenses y sobre todo aquí en Santiago Acatlán, que muchos se dedican a la elaboración y a la distribución de este pues emblemático ya oficio de la figura navideña, la figura del Santo Niño Doctor, en general pues todo lo que tenga que ver con un poco de arte hecho a través del yeso y pues manufacturado con mano 100% de Santiago Acatlán. Así es, efectivamente, pues si nos vamos a los inicios de nuestro trabajo, yo empecé a trabajar a la edad de 10 años. Empecé como chalán, ¿no? Como todo trabajador. Entonces, con un señor que se llama Erasmo Maravillas, que desertó del oficio y se fue para Estados Unidos. Entonces, pues yo seguí trabajando. Después de... iba a la secundaria, trabajaba medios días y pues ya viene el proceso, ¿no? De que pues trabaja uno aquí desde pequeño y le empieza uno a entrar a la chamba. Ya no se tuvo la oportunidad de seguir estudiando después de la secundaria, pues éramos 10 hermanos, yo soy el segundo. Entonces, pues todo eso, ¿no? Pero pues Dios no se equivoca, nos pone en el camino correcto y pues encontré una persona que pues me fui a buscar trabajo, ¿no? Y nos especializamos en esto allá en México, en la Ciudad de México. Ok, la manufactura hecha oficio y especializada en México. Es algo que pues no nos imaginamos, ¿no? Que de momento vayamos a otros lados también para perfeccionar este arte que ya tenemos en Tepeaca. Efectivamente, pues México es maravilloso, ¿no? O sea, y Tepeaca, pues tenemos la fortuna de tener ese don, ¿no? De crear artesanía. Porque pues a nivel nacional hay diferentes talleres, por ejemplo en Tlaquepaque el barro igual lo manejan, allá estuve trabajando también un tiempo, fuimos a capacitar a personas que trabajaban con pura brocha, entonces pues llevábamos las herramientas que aquí ocupamos y se les facilitó el trabajo, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? De ir viendo las cosas y cómo poder resolver más el trabajo, ¿no? A lo mejor antes pues hacía pues puro niño Dios, ¿no? Ahora pues tenemos imágenes impresionantes, o sea, a lo mejor nos dedicamos a ser puro pequeño, ¿no? Pero la misma necesidad nos va abriendo puertas para poder seguir trabajando. Y eso es uno de las cosas, ¿no? Que va valorando uno el proceso y el tiempo, ¿no? Porque el tiempo se va muy rápido. Yo mi taller lo empecé en el año 2000. Cuando decían que se iba a perder el mundo y tal, parece que no se va a perder el mundo. No se perdió, se va a perder en este 2020, ¿no? Creo que se equivocaron. Pero en realidad sí, ¿no? Se hablaba mucho igual de la crisis y había mucho temor en esos tiempos. Entonces, pues nos aventuramos a poner un taller. Más bien, nos apoyó un amigo que ya falleció de Tabasco, del estado de Tabasco. Porque allá en México, donde yo trabajaba, llegó en la tienda y dijo, pues ¿quién es este chavo? Y dice, no, pues es el empleado, ¿no? Es el trabajador.
Y no se fue el señor, me esperó afuera hasta que yo saliera, ¿no? Y me persiguió y yo, pues, yo caminaba rápido y me dice, no, tranquilo. Entonces dice, pues, ¿sabes qué? Me dijeron que tú haces todo esto. ¿Qué necesitas para poner tu taller? Yo compro estas piezas. Pues yo estoy orgulloso porque yo creo ser el primero. Aquí está mi hermano de testigo que empezamos a fabricar el Niño Divino, que se volvió muy famoso. Empezamos a trabajar un Niño Divino de 30 centímetros, que me lo proporcionó el señor, hice el molde y le empecé a vender. Él fue mi primer cliente, o sea, me dijo que necesitaba, casi fue un padrino, ¿no? Y de ahí empezamos y de ahí para real, sí, empecé ya a procesar toda mi mercancía y hacer todo. Luego de ahí pues viene que, pues con el señor que trabajaba yo, que ya falleció, de la Ciudad de México, pues igual, ¿no? Pues me dice, ¿sabes qué? Pues empecé a hacer mi negocio ya sobre carretera, donde ahorita vamos a ir en unos minutos a ver cómo está aquí todo lo está el proceso, ¿no? Aquí es a donde se está haciendo, está en blanco toda la pieza rústica, digamos. Pero más adelante les vamos a mostrar. Entonces yo trabajaba esas piezas, ¿no? Entonces cuando vino él a una feria de acá del pueblo, que siempre le gustaba venir a comer mole, y pues vino y me dijo, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues un local. No, pues qué bueno. Dice, ¿qué vas a meter? No, pues lo que se hace acá. Entonces él me dice, no, pues ¿sabes qué? Dice, pues ¿por qué no haces lo que realmente tú sabes hacer? Dice, mételo. O sea, como que me jaló las orejas, ¿no? Como que me hizo reaccionar. Entonces dice, no, pues ¿sabes qué? Pues haz lo que tú sabes hacer. Dice, tú sabes hacer mucho más cosas. Dice, no, nomás esto, no te metes. Y haz lo que sabes hacer y punto. Dice. Y sí, gracias a Dios, sí. Sí, así empezamos. Perfecto, don Aarón, pues platíquenos un poquito cómo es el proceso de elaboración de estas figuras y pues ya para posteriormente irnos hasta la tienda y sigamos con la entrevista y sigamos con la exposición sobre historia que también es en Acatlán y que también involucra la actividad económica de nuestros alrededores. ¿Usted nos dice hacia dónde nos dirigimos? Pues vemos aquí que se está haciendo el vaciado, lo baten el yeso, o sea, se le echa agua, le echan el yeso, lo baten y se le echa el molde. Entonces eso es el proceso del vaciado, ¿no? Moverlo bien, o sea, y él es el que hace todo prácticamente, el que ha vaciado siempre. Sí. Perfecto, ¿y de aquí? Pues de aquí ya pasa el proceso de quitarle la rebaba. O sea, de aquí ya se deja que se seque, se saca al sol, se seca, entonces se le quita la rebaba, se le quita toda esta parte, o sea, todo esto lo feo, se pule, todo eso se le quita, se pule y se le colocan los ojos. Ya después de que se le colocan los ojos, pues ya nosotros lo sellamos, ya el proceso de pintarlo. Sí. Ya de ahí pues se mete al pintado. Ok, vemos aquí cómo es un proceso en donde pues cada cosa debe de llevar un sistema, un orden. Vemos cómo pues primero es llenar el molde, después pulirlo, posteriormente los ojos para que pues como si fueran a crear la formación de un feto, ¿no? Que primero el bebé empieza con los ojitos, el cerebro y ya de ahí se va desarrollando todo. Y aquí nos encontramos ya en el área de pintado. Exactamente. Aquí pues es nuestra zona de pintado, de pintura. Es una zona ventilada por los solventes que ocupamos, igual con el cubrebocas de solvente. Y le digo, pues aquí ya es todo el procedimiento. Empieza uno a pintar. Ahorita, por ejemplo, le estaban pintando el cabellito. El cabellito le echan. Entonces, bueno, nosotros es nuestro sistema, ¿no? El pintarlo, luego echarle el color piel y después del piel detallarlo y ya después irle dando el proceso del terminado. Más o menos el tiempo promedio. Bueno, aquí estamos hablando de que ya hacen grandes masas, pero si habláramos del tiempo promedio en que se lleva una imagen, ¿cuál es de producción? Un tiempo de producción, pues para sacar una pieza, pues es el tiempo, ¿no? Porque depende, si hay
el material se tiene que secar. Aquí tenemos que estar bien organizados, porque en lo que se seca una cosa, vamos con la otra, en lo que se seca vamos sacando así. Entonces realmente pues no se puede medir el tiempo. Por ejemplo, si hace un niño Dios de este tamaño, el tiempo, por ejemplo, para que seque son 3 días. 3 días y de ahí viene el proceso, que hay que pulirlo, hay que ensamblarlo, porque el niño Dios sale sin brazos, sin manos y sin el casquito. Entonces ahí viene el procedimiento de que pegar manos, hay que pulir, hay que ponerle ojitos, el casco, y ya viene lo de la fondeada, que le llaman. Y ya después prosigue a pintar, al pintado. Entonces prácticamente estamos hablando de 3 días, o para una pieza, pues no sé, a lo mejor me la termino en una hora. Pues sí, pero porque ya estamos en el rol del trabajo. Y aquí estamos en la zona de decorado. Vamos a ver. Ya ni de dónde sacan los moldes, aquí vemos algunos moldes vivientes. Sí, aquí es la zona de donde decoramos y ya de aquí se empaca y ya se va. En esta zona pues ya se le abren los ojitos, como se pueden dar cuenta, la pieza se le detalla, se le abren los ojitos, se decora, se le pintan los ojitos. O sea, ya es el terminado final, aquí le damos. Sí. Ok, perfecto. Pues es parte de lo que hacemos en Tepeaca, parte de lo que hacemos en Santiago Acatlán. Sí, efectivamente. Y pues, amigas, amigos, nos encontramos ante un pionero, como bien lo decía Don Aarón, un pionero en la imagen del Santo Niño de las Maravillas. Doctor, ¿no? El Señor de las Maravillas. El Señor de las Maravillas. Y entonces, pues a mí me gustaría también, ¿de dónde surge la idea? Bueno, ya nos platicó un poquito de la historia de cómo se hizo el taller, pero yo aquí voy es porque sé que en Santiago Acatlán hay muchas responsabilidades hasta de forma social con la iglesia, con el templo. Así es. Platíquenos un poquito, don Aarón. Aquí en San Diego Acatlán hay mucha organización. Hay mucha organización respecto a los eventos culturales que hay aquí en el pueblo, a las tradiciones. No sé específicamente qué es lo que quiera saber en... Por ejemplo, hay algo que todos nos asombramos cuando decimos, va a haber boda en Acatlán, ¿no? Porque sabemos que el padrino debe de llevar el ropero, la cama, la estufa, casi casi hasta pues el primer centavo para que comience a cocinar la familia, ¿no? ¿De dónde sale esa costumbre y por qué se sigue ejecutando hasta hoy? Pues la verdad, no sé, yo desde que tengo uso de razón, pues yo desde que me acuerde de que hacían los bailes y esas bodas, antes era puro barro, ¿no? Ahora dices, pues ya se va modernizando todo, ¿no? Lógico. Pero pues yo me acuerdo hace años con un Raxon bailaban así, una bocina, un Raxon, un aparato normal ahí, ponían la música y ese era el baile, ¿no? Eso era lo que hacían. Y entonces pues yo desde entonces me acuerdo que pues los padrinos daban los trastes de barro, daban el molcajete, daban el metlapil, el metate, las ollas, el petate, la escoba, o sea, muchas cosas, ¿no? Que ahora han venido cambiando, ¿no? Pues ya, por ejemplo, ahorita que la olla express, que ya que la estufa, ya que la cama. Bueno, la cama siempre ha ido de cajón, ¿no? Sí, sí, no, sí. Decía el padre, dice el padre Misael, el vicario de nuestra parroquia, la cama es el primer instrumento de la familia. Exactamente. Entonces, pues de ahí ha venido surgiendo todo ese esa tradición, ¿no? Que las conservamos y pues yo creo que también es nuestra fe, ¿no? De ahí viene a donde es nuestra fe y creemos en Dios, ¿no? Y en las maravillas, ¿no? Porque pues toda, prácticamente somos unos instrumentos, ¿no? De que se va dando, ¿no? Y pues hemos tenido compromisos y que se han ido logrando, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues trabajando, haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Porque para una boda, por ejemplo, aquí, pues ahorita en estos tiempos, pues a lo mejor ahorita sí por la pandemia, ¿no? Pues, dicen que con 2 pollos alcanza porque nomás admiten 12 gentes o 10 gentes, ¿no? Pero ya una boda así normal, hablando sin pandemia y todo eso, pues aquí el primero se casan el sábado, que la misa es a la 1, a las 2, no sé qué hora, y de ahí pues a la casa de la novia, al baile. Y aquí, bueno, la costumbre es de que chavos, si se van a casar aquí en Acatlán, pues tienen que ponerle música a la novia en su casa, el grupo. Entonces, de ahí a otro día, igual el chavo pone la comida en la casa, la fiesta en la casa y también pone el baile. Que ahora ya está cambiando ese tema porque pues ya muchos buscan padrino y que esto y que el otro.
pero lo tradicional es de que el hombre lleve el baile a la casa de la novia, ¿no? A mí todavía me tocó, todavía hay personas que así lo siguen llevando, ¿no? Muchos ya buscan padrino y todo, pues ya va cambiando un poco, ¿no? Pero y después el lunes es el recalentado. Ahí ya invitan casi a puro padrino, de los que fueron padrinos de boda, los que fueron padrinos de brindis, los que fueron padrinos de cojines, o sea, ya de padrinos de pastel, de todos los padrinos que buscan ellos, ya es el lunes especialmente para ellos. Por lo regular, bueno, yo cuando he sido padrino, pues nomás nos vemos entre compadres, ¿no? Porque ya se apadrinaron todos. Y por ejemplo, acá la tradición, igual que el padrino de velación, el de boda, pues se hace padrino o compadre con todos los padrinos. ¿Ah, sí? O sea, si tú eres padrino aquí en una boda, pues te vas a ser compadre de todos los que ves ahí. Dices, pues el que fue de baile, el que fue de pastel, el que fue de brindis, y todos se hacen compadres. Se hace compadre de velación con todos los demás que fueron padrinos. Esa es una costumbre que he visto, ¿no? Que es por costumbre y tradición que se ha visto que se hacen compadres. Y pues es muy bonito, o sea, es muy bonito las tradiciones de aquí, de mi pueblo. Sí, claro, y es algo que hemos visto tan representativo siempre de Acatlán, en donde digo, no, Acatlán, no, es un compromiso fuerte, no irse a Acatlán. Bueno, pues en lo que vamos platicando de otras costumbres y tradiciones que también me gustaría que comentáramos a nuestra audiencia sobre Acatlán, pues entonces de este proceso ya nos vamos para la tienda. Sí, si gustan, salimos por acá, si quieren. Perfecto. Ya vamos caminando para no vayamos a tropezar. Pues bien, es algo, amigos, amigas, de lo que vamos encontrando, las maravillas que vamos descubriendo también, porque no siempre tenemos la oportunidad de convivir con nuestros artesanos locales, con nuestros artesanos que van siendo parte de la historia de Tepeaca, y hoy la tenemos descubriendo y nos viene siendo relevante el ver cómo es este proceso. Digo, tan solo para que la imagen se seque, son alrededor de 3 días, nos comentan, y pues esto también va ayudando a que puedan ocuparse en otras imágenes o en otros procesos. Pues vamos avanzando ya para dirigirnos a la tienda donde es el proceso final de Don Aarón. Y pues sigamos platicando sobre este tema que venimos tratando, las costumbres que hay de los eventos culturales que también forman parte de la historia de Tepeaca y que también ayudan a hacer la historia de nuestro bello municipio. Pues vamos a avanzar, vamos a subir al carro, porque si no el agua nos va a ganar. Y yo los invito a que sigan con nosotros, aquí vamos avanzando y en lo que nos acomodamos. Bien, amigas, amigos, pues ya estamos casi listos para avanzar. Es algo que también me gustaría, Don Aarón, que nos platicara, es todo esto de las tradiciones que hemos visto a través de la iglesia, de cómo es que se surge las mayordomías o los fiscales, las imágenes que forman parte del templo. Eso igual te comento, viene de la historia, ¿no? De más atrás, de las mayordomías y las fiscalías. Yo me acuerdo, uno de mis abuelos fue mayordomo, yo tenía unos 5 o 6 años, o sea ya un buen de tiempo. Desde entonces, pues yo sé que, por ejemplo, en mi pueblo, bueno, nosotros hemos sido mayordomos de los Santos Niños, de Santiago Apóstol, de la Virgen de los Dolores, la Fiscalía. O sea, hemos participado siempre en la iglesia. Acá, por ejemplo, la costumbre del pueblo es de que siempre dicen que a la derecha. O sea, a la derecha. Empieza del centro y así es como van las casas. Se van las mayordomías. No van juntas. Por lo regular, nunca van juntas. Siempre, por ejemplo, ahorita, bueno, la que veo en forma que va a la Virgen de los Dolores. Y luego ya de ahí le sigue la de Patrón Santiago. Y luego ya sigue la... Pues ya la van dejando al último, la del... No, sigue la de los Santos Niños. Y luego sigue la del Beato San Sebastián. Aquí yo siempre me he preguntado que por qué es Beato y por qué lo veneran. O por qué lo veneramos y por qué lo festejamos en grande. Porque aquí todos los santos o cada mes, por ejemplo, había feria, fiesta, ¿no? De cohetes y
bombas y todo eso. Entonces yo me preguntaba que por qué Beato, ¿no? Pues a mí me contó una ocasión una persona ya mayor que hace años, hubo una epidemia que de las famosas loquitas y de lo que había, ¿no? De los granos y que no sé qué. Entonces dicen que en ese entonces, pues, trajeron esa imagen del Beato Sebastián y que pues anduvieron paseando en el pueblo, ¿no? Y la colocaron en la iglesia pequeña y pues ahí se quedó y que la enfermedad se fue. O sea, se fue, ¿no? O sea, fue yo creo que un milagro, ¿no? Del Beato. Entonces que dicen que desde ahí empezó la festividad, ¿no? De que del Beato Sebastián siempre es su festividad, el 25 de febrero. Entonces, pues siempre lo han venido venerando, o lo hemos venido venerando. Entonces es algo pues bonito, ¿no? Porque pues nos satisface, porque pues prácticamente, bueno, como tenemos nosotros nuestra frase, la fe es la base del éxito, y pues Acatlán, pues yo creo que es un pueblo de mucha fe, ¿no? O sea, aquí nuestro pueblo, pues la verdad, gracias a Dios, pues nos ha ayudado, ¿no? Con nuestro trabajo, porque Santiago Acatlán, pues quiero, a lo mejor es mucho tiempo, poco tiempo, ¿verdad? En lo que es esta transmisión, pero lo que es en realidad Santiago Acatlán, pues es la mayoría gente de trabajo, de bien. Eso es lo que nos identifica. Porque los que somos artesanos, pues somos artesanos. Los que son marmoleros, pues son marmoleros. Podemos ver el campo, hay campesinos también en Santiago Acatlán, que eso era lo fuerte antes. Entonces, pues gracias a Dios, los canteros, los que sacan la piedra, y ahorita las marmoleras, pues la procesan ya ellos mismos acá en el pueblo. Pero hemos venido creciendo a base de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de consistencia. Porque hay a veces que pues la situación es muy, muy difícil, ¿no? Entonces el verla de un lado, de otro lado, la manera del trabajo, pues la verdad es muy, muy pesado, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, pues yo me acuerdo que una ocasión salí de la primaria y no había trabajo de artesanía, porque era en julio. Entonces me aventuro a ir a donde sacan piedra, ¿no? Pero no se usaban las carretillas, aún en esos tiempos pues, no se usaban las carretillas. Las jalaba uno, el escombro que le llaman, con costales. Y pues el señor nos compraba nuestros costales y ahí íbamos con una lata abajo del costal y a jalarlo, el escombro. Y entonces, pues en ese entonces las carretillas de llantas de fierro eran la maravilla, ¿no? Era la mejor herramienta. Entonces el patrón compra unas y empezamos a trabajar con eso. Pero es una desestabilidad, o sea, no puede estar uno estar con una llanta dura de fierro, pues bailaba uno, ¿no? Y luego uno de 12 años, pues era imposible, ¿no? Pero era la... entonces yo deserté, o sea, yo dije, no, yo de aquí no soy. Yo de aquí no soy. También igual a mis 7, 8 años, me pasa albañil y me llevaba a la albañilería y yo veía al albañil, no, pues tampoco soy de aquí, o sea, uno se va como que buscando camino. Me decía decía un amigo, no es lo mismo recorrer un camino que crearlo. O sea, es muy complicado. Pero gracias a eso y en base a eso, pues yo conozco mucha gente trabajadora, la verdad, de cada pueblo. La mayoría, la verdad, se dedican al trabajo. Y pues eso es lo que nos ha... Y sobre todo en la organización, con las comisiones, con toda la gente que ponen. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado a salir adelante. Por ejemplo, un fiscal. El fiscal tiene unas 350 gentes. El pueblo está dividido en 6. Tiene 6 fiscales, entonces el pueblo lo dividen en 6, cada fiscal tiene una lista, pues yo me imagino, cuando yo fui fiscal la verdad me tocaban 280 gentes, entonces ahorita pues yo le calculo que la verdad entre cada fiscal maneja como unas 450 gentes. ¿Cómo las maneja? Porque por ejemplo hay un evento, una feria, una fiesta o algo que se festeje, cada fiscal echa a mano de sus recursos, de su gente, para ponerlos en... de comisionados, de cohetes, un día que siempre, por ejemplo, aquí a Acatlán, pues yo me he preguntado y nadie me ha podido sacar de la duda, ¿por qué 3 días siempre de fiesta, no? Empezando desde las bodas, de ahí son 3 días, y empezando de las mayordomías, igual, el Beato, por ejemplo, San Sebastián de Aparicio, le echan cohetes 24, 25 y 26, la feria de Santiago Acatlán, pues del mero pueblo, igual es sábado, domingo y lunes.
pero cohetes, o sea, así, por montón. Entonces, lo que ya te decía de los fiscales, pues esa gente con ellos. Y ellos, aparte, tienen sus mayordomías. El apoyo de sus... ¿Qué hacen los mayordomos? Por ejemplo, hay equipo de mayordomos que, pues, ahorita desconozco de cuántos sean, pero cuando yo era, eran, por ejemplo, de... Sigo hablando del Beato Sebastián, como para no perdernos, éramos 18. Y, por ejemplo, si son 18, se dividen. 9 le dan de comer a los músicos y a los cueteros, y 9 le dan de comer el padre que viene a celebrar, o en la iglesia, okay, o la gente que llega. Entonces, es 9 y 9. Igual en las fiestas de Santiago Apóstol, cuando yo fui, éramos 24, ahorita creo que me parece que son 32, entonces pues ya, pues el pueblo va creciendo igual y las necesidades. A mí me tocó participar en la iglesia, ahora ya que es parroquia, en el proceso del terminado de la decoración y el forro de las columnas, que es cedro brasileño. Pues siempre hemos buscado los que pasamos, pues más que nada que haya una garantía, ¿no? O algo bien hecho, porque pues se pasa el tiempo, ¿no? Y las cosas, pues nosotros vimos cuando recibimos, las primeras columnas de frente se empezaron a partir, y investigamos y preguntamos con varios carpinteros cómo poderle hacer para que pues no fuera así, ¿no? Que tuviera más rendimiento el material. No, pues ¿sabes qué? Pues necesitamos un cedro importado y sí, se hizo un cedro brasileño y todas las columnas están forradas con cedro brasileño, o sea, de alta calidad y muy bueno, o sea, y no, nos dieron la garantía que no se iban a partir y hasta la fecha no se han partido. Ok, sí, así se ven muy bonitas, ¿eh? Aparte lucen mucho, el aspecto, o sea, lo ves por fuera y no te imaginas lo que va a dar. Va a haber dentro, ¿no? Así es. Por fuera ves una imagen pues, que es consolidada para la iglesia, pero cuando entras y empiezas a ver todos los detalles que hay dentro de la iglesia, dentro del templo, tú te quedas, wow, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacerlo así? ¿Cómo pueden desarrollar lo que buscan, algo que ayude a que brille la misma parroquia del nuevo templo? Sí, así es. Digo, ya llegamos a nuestra tienda. Algo que me gustaría que platicara antes de que bajemos es cómo se da esta responsabilidad de los jóvenes con los niños. Pues es una cadenita, ¿no? Que se viene, pues viene creciendo, ¿no? Aquí los chavos agarran novia o esposa, se juntan como le llaman, o se casan, y al aro. O sea, ya saben, a la lista de los fiscales. Y entrando a la lista de los fiscales, pues ya saben la responsabilidad. Eso le llamamos como responsabilidad. No, pues ahora vas a esto, vas al otro. Aquí, por ejemplo, en cada... ¿Quién paga su agua, no? Cada matrimonio, familia. Porque aquí no es porque en una casa vivan 5 o 4 hermanos juntados y el papá, pues que nomás pague uno. No, aquí van la lista todos, por parejo. Todo su recibo, todo. Y eso es lo que hay. Igual, en la cuestión de los jueces, igual... jovencitos, pues ya los van revolviendo con adultos, y entonces pues hay a veces que le tienen que echar ganas. ¿Por qué? Porque nadie sabe o pasa el tiempo y ellos los ponen como de representantes de primera. Entonces dicen, pues, ¿y ahora qué hacemos? Entonces pues no, pues los van fogueando, digamos, los van metiendo ahí al rol de con los señores ya grandes de edad. Pues es, eso es lo que nos ha ido enseñando, ¿no? Porque prácticamente igual a mí me pasó, ¿no? Yo me casé, bueno, aquí, como les decía yo, los fiscales que están divididos en 6, a mí, bueno, ahorita donde está mi taller, pues yo ya ahí me tocó, ¿no? Ahí compré mi terreno, ahí hice mi casa, ¿no? Ahí me establecí. Pero yo, por ejemplo, cuando era joven, era del otro lado del pueblo, viceversa, allá está más duro, esa zona es más pesada, ¿no? Ahí sí lo alinean uno, ¿no? Porque ahí desde los 18 años te meten en las listas. A lo mejor no para cohetes, no para eso, pero yo que me acuerdo, me metieron en la... lista, en la primera copera, desde que empezó el panteón, la barda del panteón, o sea, estaban los terrenos, no estaba bardeado, entonces tengo mi recibo a donde cooperé, para allá me metieron ahí todos, según tienes que cooperar de ese lado, para la barda del panteón, y de ahí para el real, o sea, desde que empieza uno, y aquí por ejemplo en Acatlán, pues, si nos podemos saber, pues todo el tiempo es pagar, me decía un amigo, es que el pueblo, es el pueblo como que más caro, dice, para vivir. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, no manches, cada 8 días pagas, que si no pagas de cohetes, pagas del agua.
si no, pues que pagas de dominicas. Las dominicas se pagan por la, el mantenimiento de la iglesia. Acá el párroco, pues, no se despreocupa de eso, ¿no? Porque él es su trabajo, ¿no? Mantener, sostener la iglesia. Pero él, pues, se despreocupa de eso porque hay fiscales que llevan todo eso y el pueblo coopera. Porque yo he preguntado en parroquias a donde he tenido amigos, igual sacerdotes, y luego me dicen, oye, es ahí en Acatlán, estar en Acatlán es un paraíso. Entonces digo, para, como ellos, ¿no? De su trabajo. Y yo digo, pero ¿por qué no? Es que yo acá me las veo negras. Es, aquí yo tengo que ver para lo de mi luz. Dice, aquí los mayordomos, dice, pues, hacen lo que quieren. Más bien, en vez de venir a limpiar su imagen, porque aquí nomás porque dicen que son mayordomos, pero no, en realidad no son, no hacen lo que es una mayordomía. Y pues se sorprende uno, ¿no? Y lo que me acababas de decir, hay a veces que, pues en cada pueblito, estando tan cerquita, es muy diferente. Muy diferente las tradiciones, o sea, las costumbres que llevan. El, todos tenemos nuestro, yo creo que nuestro ego, ¿no? De que cada quien hace lo nuestro, lo que es de nosotros. Algo que va a caracterizar siempre a las sociedades, el modo de vivir, la forma en que se desarrolla ese modo de vivir. Pues don Aarón, pasamos ahora sí, pues, vamos al final. Pasamos. Amigas, amigos, ya estamos ahora ubicados en la tienda donde ya está detallado, donde ya se hizo todo el proceso de elaboración de cada una de las imágenes, de las figuras navideñas, de figuras para adorno, todo, digo, la verdad es que volteamos y vemos una gran variedad de figuras, de imágenes, pues nos ayudan a entender cómo es la tradición también en Santiago de Acatlán. Y pues por eso le voy a pedir a don Álvaro que nos vaya don Aarón, que nos vaya explicando un poquito el proceso y cómo está ubicada su tienda. Pues acá, como puedes darte cuenta, pues empezamos, también trabajamos la resina y la fibra de vidrio. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos imágenes, la Virgen de Guadalupe de 1 metro con 10 centímetros, a San Pedro de 1 metro con 30 centímetros. Tenemos la Virgen de la Asunción. Tenemos la Virgen de la Asunción. Tenemos a San José. Tenemos a la Virgen María. Ahí hay un contacto, perdón. Ahí atrás de la puerta pueden comentar. Entonces, acá tenemos, como usted nos decía, tenemos cosas para adorno. Pues tenemos estos angelitos que son para adornar, que se ocupa mucha gente para adornar sus casas. Tenemos virgencitas de Guadalupe de resina con su lámpara. Pues seguimos caminando por este lado, si quieren. A ver si nos llega el cable. Aquí tenemos, por ejemplo, los 7 arcángeles, que ahorita están mucho de moda. Los 7 arcángeles, que es uno, un día por cada arcángel. Tenemos el señor San Ramos, tenemos últimas cenas, nos arrimamos para acá. Tenemos mucha variedad de imágenes. Bueno, por ejemplo, les empezamos desde acá, ¿no? Empezamos con San Antonio, San Nicolás de Bari, en Santa Rosa de Lima, San Expedito, la Virgen del Carmen, pues Virgen de Juquila, Santa Teresita, la Medalla Milagrosa, Santiago Apóstol. Bueno, no les voy diciendo todo prácticamente porque no nos llevaría el tiempo. San Benito, seguimos caminando. Pues realmente todo esto es nuestro trabajo, lo que hacemos aquí en Artesanías Pérez, es lo que nos identifica, todo lo que hemos venido elaborando, todos los modelos. Yo siento ahorita, me siento y lo puedo decir con toda la firmeza, que somos los primeros en los que podemos contar con, yo siento que con más de 1,000 modelos y tamaños. Entonces, pues es lo que nos caracteriza. ¿Por qué tenemos todo eso? Porque seguimos trabajando, seguimos en la vanguardia, nos seguimos capacitando. Por ejemplo, tenemos estas miniaturas igual que pues mucha gente nos las pide.
Entonces, realmente aquí nosotros pues somos mayoristas, ¿no? O sea, somos fabricantes, como siempre lo hemos dicho, pues lo fabricamos. Tenemos pues varias medidas del Santo Niño de Atocha. Aquí tenemos al Señor de las Maravillas, como nos platicamos hace rato. Ahí tenemos al Señor de las Maravillas, al Ánima Sola. Tenemos Cristos de varios tamaños, ahorita nos falta el más grande, pero lo elaboramos igual de 1.60 con su cruz de 3 metros. Nos pasamos por este lado, tenemos igual imágenes en caricatura que se han puesto mucho de moda. Pues como el Niño Divino, San Juditas. Pues son cosas que el cliente nos pide, pues los hacemos y nosotros empezamos el proceso. Tenemos los Niños Llorones, que estos los ocupa mucho para la tradición del Día de Muertos. Los Niñitos Llorones, que para las tumbas. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues la verdad tenemos más de muchos modelos, la verdad, de más tamaños, de 15 centímetros, de 10 centímetros, de 20, 30 centímetros, de 40 centímetros. Entonces, la verdad, pues todos los que nos están viendo, a mí me dicen, me invitaron a esta entrevista y la verdad se los agradezco de todo corazón que nos abran ese espacio, ¿no? Como todos los amigos que nos han abierto los espacios para que conozcan realmente nuestro trabajo. Para nosotros pues somos afortunados, ¿no? Y le doy gracias a Dios que pues se fijen en uno, ¿no? Que pues uno le echa ganas a la chamba y pues somos de esta chamba, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, me quedé con esa duda cuando me dijeron que me iban a dar un diploma o un reconocimiento, que como le ponía, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace como que raro que le diga a un doctor que hace artesanía, ¿no? O un licenciado que haga artesanía, ¿no? Digo, para mí es como que es algo raro, ¿no? Yo sí soy artesano, me vivo de esto, tengo gente trabajadora. Atrás de mí pues hay un equipo grande, ¿no? Porque yo no puedo hacer todo, o sea, la verdad tengo varias familias a mi responsabilidad. Y los muchachos pues se les tiene que dar el trabajo, ¿no? Porque pues lo necesitan. Ahorita por esto de la pandemia pues sí le hemos bajado, nos ha afectado bastante, o sea, bastante, bastante. Ahorita vamos a pasar del otro lado donde tengo pues mucho de lo que es de Semana Santa. Resurrecciones, Virgen de los Dolores. Entonces pues no se pudo. Pues vamos caminando y les voy explicando. Ah, miren, este es el que les decía yo allá en mi taller, que nos hizo famosos. Con este niño empezamos y gracias a Dios pues le tenemos mucha fe. Con un modelito empezamos nosotros. Yo empecé con este modelito a entregar 100 piezas por mes. El señor que me apadrinó me dijo que no dejara mi chamba, que si le podía yo hacer siempre. Y él se quedó sorprendido porque me dice, esta pieza me la puedes sacar igualitita. Le digo, sí, igualitita. Tú haces el molde, sí, yo hago el molde. Y de ahí empezó, y de ahí empezamos nosotros. De ahí empecé, o sea, yo con mi taller. Empecé, el señor era de Tabasco, tenía una empresa de transportes. Y eso es la imagen que nosotros, se puede decir que fuimos los primeritos que aquí la hicimos. Igual el Señor de las Maravillas. Este fue una modificación de que yo hice, o sea, en mis inicios. Ahorita ya muchos lo tienen, ¿no? Pero pues ya es la copia, ¿no? Pero que le ponen una cosita, que le ponen otra. Pero realmente esta imagen era un Cristo. Era un Cristo. Yo le empecé a cortar los brazos y lo empecé a transformar. Y nos quedó así. Entonces así me quedó. Pero ya esto, por ejemplo, este modelo fue exclusivo de acá, o sea, yo lo hice con mis propias manos. Igual un justo juez que está por ahí, igual que el único que hicieron fue quitarle las letras, pero también es nuestra chamba. O sea, son cosas que se han ido modificando. Les digo, pues tenemos infinidad de imágenes. Por ejemplo, es difícil que aquí encuentren un San Sebastián Mártir. Él es San Sebastián Mártir. Tenemos a Juan Pablo. Juan Pablo II, tenemos la Sagrada Familia. Entonces, tenemos a San Lorenzo de las Parrillas. Hay mucha gente que, por ejemplo, pues como les comentaba, que sí se dedica a esto, pero no al 100. O sea, sí, también mi respeto, ¿no? Porque todos tienen trabajo. Entonces, pero pues se van a lo más comercial siempre. Siempre se han ido a lo más comercial. Entonces, pues nosotros hemos ido de ir a la vanguardia, ¿no? Pues poco a poco ir metiendo más y más modelos, más y más modelos. Y pues tenemos que estar en la batalla porque si no, no. Ya salíamos de lo que es nuestro trabajo. Entonces realmente, mira, aquí pasamos en un local de medio a donde tenemos, pues igual, aquí ya tenemos en exhibición un nacimiento de 1,10 centímetros en fibra de vidrio. Está en. Lo consta de 9 piezas, su adoración, su pastor, sus tres reyes, su José, su María y su ángel.
Y eso es lo que ahorita, ojalá, le pedimos a Dios que pase este problema de la pandemia para que podamos pues comercializarlo, porque si no, pues nos quedamos amarrados. Aquí tenemos igual uno de... Pues ahí a Pepe le mando un saludo para cuando sea presidente nos compre un nacimiento de este para Tepeaca, ¿no? Claro que sí. O para la parroquia que ahora está en el convento, ¿no? Que mucha falta que hace, ¿no? Porque pues, luego me dice, ¿por qué no lo llevamos nosotros fuera y ustedes acá no lo tienen? Le digo, pues porque no nos apoyan. Entonces, ¿cómo nos apoyan? Pues comprándonos. Y pues yo les agradezco, les digo la invitación y esto que hacen por nosotros, que nos vienen a entrevistar. Aquí tenemos un poco de cerámica. Esto es cerámica. Toda esta parte de caricaturas, todo esto es cerámica. Pues como les decía, a nivel nacional, pues hay muchos donde fabrican una cosa o fabrican otra. Este es de un gran amigo que tenemos ahí en Cuernavaca, Morelos. Yo le doy mercancía, él me da mercancía, pues por tal de que fluya el negocio, ¿no? Pero tenemos precios que son de fábrica, o sea, y entonces todos son alcancía, recuerdos. Y eso es lo que... Aquí tenemos, por ejemplo, a San Ramos, que es de fibra de vidrio con su base. Nazareno, igual, que muchos le llaman el señor de Tepalcingo. Uh-huh. Tenemos acá la yunta, que es de San Isidro. Ahorita vamos a ver a San Isidro de este lado. Don Aarón, pues la verdad es que es muy extenso, es muy amplia la, pues diríamos, la colección, ¿no? Pero es el trabajo de cómo va haciendo el proceso. Y a mí lo que me sorprende es que ustedes mismos van haciendo los moldes, van creando moldes y procuran esta parte de el buen respeto hacia las imágenes, ¿no? El día miércoles, si mal no me acuerdo, estábamos en el taller del maestro Miguel Ángel Martínez, pintor, y él nos comentaba algo, decía, es que el arte sacro siempre debe de ser trabajado de una forma muy respetuosa, en la forma en que uno debe de trabajarlo y de procurarlo es siempre buscando el detalle mínimo, porque el arte sacro es la expresión máxima de la fe de las personas, por lo tanto debe de ser trabajado de una forma muy minuciosa, muy detallada, y es un reconocimiento para usted y para todo su equipo de colaboradores que estamos viendo, porque de verdad es increíble cómo el mínimo detalle le cuidan para que no caiga en lo que a veces otros lo toman como una burla, como una ofensa inclusive. Pues prácticamente nosotros nos tiene caracterizados por nuestra fe. Y nosotros, yo por ejemplo, le digo a mis trabajadores, hay que hacerlo con pasión, con amor. Yo de mi lado nunca lo he visto así como, pues, como un negocio, ¿no? Me gusta hacer y saco una cosa, saco otra. Yo les decía, pues ya esto es un don de Dios, ¿no? O sea, venir y estar aquí en esta tierra vivo y hacer el procedimiento. Hay muchos paisanos que igual lo trabajan, pero todos igual con esa devoción, ¿no? Y hay muchos que pues también lo hacen como negocio, vienen, compran y pues lo que quieren es vender, ¿no? Había unos amigos de Veracruz que decían, pues por tal de que me lo des barato, dámelo sin ojos, dice. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo no puedo venderte así, ¿no? Porque en lugar de mejorarme, pues voy a empeorar, me voy a ir para atrás, le digo. Y la verdad, no es nuestro estilo. Pero muchos paisanos pues sí le entran y pues de lleno, ¿no? Pues van a lo que es el dinero y pues vámonos, ¿no? Negocio es negocio, dicen ellos, ¿no? Y vendido es vendido. Y nosotros, ¿no? Aquí nuestro lema es de que pues bien, bonito y barato. ¿Por qué? Porque pues entran teniendo trabajo. Porque ¿de qué serviría? Pues yo hago una pieza y pues la doy en 3,000 pesos, ¿no? Pues no tiene caso porque el trabajo va a estar estancado y mis mayoristas no van a pedir. Imagínense, si yo te las doy en 3,000 pesos y le tienen que dar en 3,800. Y dicen, no, pues por esta pieza, pues no te doy eso. Entonces yo estoy metido en lo comercial, o sea, en lo bueno, bonito y barato, o sea, de que pues, porque tengo gente atrás de mí trabajando, o sea, si yo fuera solito o quisiera la chamba para mí solito, créanme lo que hay a veces que luego les digo, pues, hay personas que así piensan, ¿no? Cada quien, digo, sus ideologías, ¿no? Pero dicen, no, pues yo hago esto y pongo mi precio, si lo vendo bien, si no también. Pero pues es que no se trata de eso, ¿no? Se trata de que pues, nos cobijemos entre todos, nos echemos la mano entre todos, amigos, compadres. Yo, por ejemplo, acá en mi comunidad, pues imagínate la inmensidad que tengo de compadres. Tengo 70 hijados, multiplicado por dos, que es papá y mamá, más los abuelitos, que también son mis compadres. Pues imagínate cuántos compadres tengo, ¿no? ¿Y has sido padrino de velación? Efectivamente, no, sí. No, pues ya, vamos ahí, ¿no? Cuatro veces he sido padrino de velación y pues, hemos salido adelante, gracias a Dios, con la fe, ¿no? Y el espíritu.
espíritu que tenemos para sobresalir adelante. Entonces, pues, es lo que nos ha ayudado y es lo que nos caracteriza, ¿no? Y amistades a por mayor aquí en el pueblo, eso es lo que le doy gracias a mí. Pues, si quieren, avanzamos. No, claro, adelante. Avanzamos para que vean las imágenes un poco más grandes. En San Miguel, en dos tipos de modelo tenemos a San Miguel. Tenemos la Virgen de la Asunción, la Virgen de los Dolores, tenemos a San Isidro Labrador, San Francisco de 1.30, San Francisco de 1.60. Por esta parte, si podemos ver, tenemos los Ángeles Custodios, que ocupa mucho para el Santísimo de las iglesias, para resguardarlo. Tenemos con lámpara, sin lámpara, hincado. Ahorita no los tenemos parados. De ese lado, se pueden ver, están otros custodios. Está aquí el señor de San Judas. No, si se droga, mejor. Tenemos a San José. Tenemos otros San Judas. Entonces, se pueden dar cuenta de los tamaños. O sea, tenemos un extenso tío. Tenemos ahí a Santiago de 1.10, el Señor de la Misericordia. Y tenemos igual el trabajo comercial, el trabajo un poco más fino, aquí lo pueden checar, San Judas. Ya son unos trabajos un poco más detallados. Ese es nuestro trabajo, que lo que hacemos acá, en Santiago Acatlán. Mandamos un saludo donde quiera que nos estén viendo nuestro trabajo. Ojalá, esperemos, les guste y les den like a la página. Aquí está el San Ramos. Aquí tenemos también a Juan Pablo II de unos 60, como se dan cuenta. Pues nos pueden visitar cuando gusten. Estamos aquí en Santiago Acatlán, en la carretera federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 29. Ahí les vamos a pasar un video para que no se pierdan y den con la ubicación aquí sobre carretera. Pues si están acá en Tepeaca, pues ya no vayan a buscar Cristo hasta Puebla para la bendición de la casa. Aquí estamos luego. Tenemos un poquito de todo surtido, entonces pues los invitamos a que nos acompañen, nos vengan a echar la mano. Ahorita en estos tiempos, verdad, que no pierdan la fe, vamos a salir adelante todos. Y pues va a ser muy bueno, ¿no? Para la economía de nuestro pueblo y como paisanos. Y eso es lo que le pedimos, que pues nos echen la mano y nos recomienden ahí compartiendo con los amigos, parientes. Este es nuestro trabajo de aquí de Santiago Acatlán, de Artesanías Pérez. Búsquenos en la página del Facebook, estamos como Artesanías Pérez de Puebla. Muchas gracias. Muy bien, don Aarón, pues algo que a mí me ha encantado de esta charla es que nos ha compartido experiencias que han forjado el crecimiento de esta labor en Tepeaca y en Santiago Acatlán, que no solamente ha sido una labor que, como bien lo dijo hace unos momentos, que ha sido solo por el ámbito económico, sino por el ámbito de fe, de entrega y de trabajo que usted ha demostrado con las familias que también están a cargo de su negocio. Y algo que hay algo que a mí me ha gustado mucho y que le he compartido la frase en diferentes ocasiones. Don Lorenzo Servitje es fue el fundador de Bimbo S.A.S.B. Hoy es la panificadora más grande del mundo, el Bimbo, y es mexicana. Y cuando le preguntaron y le hicieron una entrevista sobre cuál era la forma que él creía que había ayudado a que su negocio se desarrollara y creciera tanto, y él dijo, es el compartir cómo hago las cosas que elaboro, el compartir la receta, el invitar a personas a que acudan y vean cómo estoy elaborando mis productos, cómo tenemos una misión, cómo tenemos un objetivo y sobre todo cómo el bien servir ayuda. Él decía algo, si tienes algo en qué creer, lo vas a crear. Y es algo que yo he visto hoy con usted, donde el creer en que hay una divinidad que nos mira desde el cielo, como todos los creyentes le decimos, hace que usted pueda transformar esa creencia en estas figuras, en estas imágenes, como algunos les dicen, ¿no? La imagen de no sé quién, la imagen de... Entonces, el creer en ese ser especial, en nuestro Dios Padre, en nuestro Creador, ha hecho que usted desarrolle y a través de la historia vengamos ya con historias de éxito desde
la persona que lo padrinó, desde la persona que le dijo, oye, ¿tú crees que puedas? Y usted dijo, claro que puedo, ¿no? Entonces eso es lo que hace la historia que estamos viviendo en nuestro Tepeaca, donde son historias de éxito, historias que le van sumando a la celebración que hoy estamos teniendo. Y de verdad, yo quiero agradecer de manera especial al maestro, nuevamente al maestro Pepe Huerta Espinosa, que nos ayuda a tener estos espacios y nos ayuda a remarcar el paso de la historia que estamos teniendo los habitantes que consolidamos el municipio de Tepeaca. Y de verdad es un reconocimiento para usted, un agradecimiento enorme, porque no es fácil que un productor abra las puertas para que veamos cómo es que se realiza el proceso de producción de lo que es el desarrollo de su trabajo, y usted lo está haciendo. Lo está haciendo con esta humildad que caracteriza también a los pobladores de Tepeaca, a muchos de los pobladores de Santiago Catlán, porque todos los que tenemos la oportunidad de tener algún amigo de Santiago Catlán, hemos tenido la oportunidad de experimentar esta humildad y la alegría con la que se comparte el día a día de cómo se hace el trabajo. Yo lo felicito, don Aarón. Y algo que también me gustaría que me comentara un poquito es cómo ha sentido usted el desarrollo que ha tenido desde su experiencia, que tuvo que salir, que tuvo que viajar para aprender, como decía hace un momento cuando veníamos en el auto. Hay quienes siguen un camino, yo traté de crear mi camino. En esa historia de éxito, ¿qué considera usted un acontecimiento, cuál es el acontecimiento que ha marcado su vida, aparte de crear su propio taller, que ha marcado su vida como un ciudadano tepeaquense? La satisfacción de servir, eso es lo que a mí me identifica. Bueno, de mi parte, de mi persona, siento que eso es lo que tengo ese acontecimiento, ¿no? Servir, ¿no? Es muy difícil, a lo mejor se dice servir, ¿no? Pero hay que saber servir, ¿no? Hay que tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Cuando fui fiscal, entonces gracias. Cuando fui fiscal, fue algo pues maravilloso, ¿no? Porque nos tocó terminar la iglesia, la parroquia. Es lo que les comentaba, ¿no? Entonces es una experiencia así, pues grande, ¿no? Porque ve uno la mano de Dios, ¿no? O sea, ve uno la magia divina. ¿Por qué? En el aspecto del trabajo, ¿no? Porque es un cargo muy pesado, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, pues vamos al día igual, ¿no? Pues todo lo que... pues así como se le invierte, pues vamos al día, digamos, se puede decir así, porque no, si estuviera fluyendo de que siempre es al diario, siempre es al diario, y vender siempre es al diario, pues imagínense, tendríamos mucho recurso, ¿no? Para echar para arriba. Pero no, como nosotros vamos día con día, pues sí nos encomendamos ahí a Dios nuestro Señor, ¿no? En lo que creemos y salimos adelante de ese gran cargo que yo así le tomé, ¿no? Ahora pues ya no hay cosas que hacer, pero nos tocó ahí estar en el momento del final de terminar el decorado y el forro de las columnas, todo eso fue, es lo más bonito, ¿no? Por ejemplo, igual cuando fui mayordomo de Santiago Apóstol, yo cuando fui mayordomo, aquí la costumbre les digo que es cuando ya uno está casado, y yo no era casado aún, y también desde ahí he venido viviendo experiencias, ¿no? De que el apoyo de los padres, ¿no? De que pues ahora apóyeme porque pues estoy solito, ¿no? Y no, pues sí, gracias a Dios siempre he tenido el respaldo de mi mamá, que en el aspecto pues para la comida y todo eso que se le da a la gente, pues me apoyó bastante. Y son acontecimientos que se van viviendo, igual en la mayordomía de los Santos Niños que hemos participado, pues es algo pues hermoso, ¿no? Porque hay que andar pues casi prácticamente toda la noche, ¿no? Pues son 32 mayordomos, éramos, nos tocaba de a 2 horas por mayordomo. Nos decía el padre, oigan, pero esto no es Navidad, y ya están empezándole antes, desde las 10 de la mañana. Empezaba el recorrido de que cada casa de mayordomo, cada casa, y en cada casa pues te dan de comer. Entonces, pues realmente, pues dice uno, no, pues está difícil, ¿no? Pero como son 4 niños, se divide entre 4. Entonces ya, pues compañeros, pues prácticamente pues somos 8. Y en 8 casas igual tiene 2 horas. Todos los niños, Dios, les tocaba las 2 horas. Y esa ocasión pues terminamos, empezó a las 10 de la mañana a recorrer y terminó hasta las 5 de la mañana. Entonces prácticamente una noche sin dormir, una experiencia que la han vivido todos mis paisanos, los que les ha tocado, los que han cumplido, los que han estado ahí en la mayordomía, pues lo saben de qué les hablo, ¿no?
del sacrificio que se hace económico y del sacrificio humano, ¿no? O sobrehumano, porque andar las muchachas cargando una jarra desde que salen hasta que entran a las 5 de la mañana, pues sí es pesado, ¿eh? Les llaman las moreras. Entonces, pues desde ahí viene la fe, desde ahí traemos la fe bien metida. Y es la satisfacción que he tenido. Lo malo, también tengo algo malo, que hace 2 años el granizo todo me tiró. Sí, sí, todo nos tiró y nos volvimos a levantar, gracias a Dios. Ahorita donde fuimos al taller, pues todo nos tiró, todo se vino abajo, ¿no? Pero pues con la fe y echándole ganas, pues hemos salido adelante. Entonces ahorita, pues todos los que nos ven, pues es lo que les digo, no hay que perder la fe. Hay que echarle ganas, tenemos que salir adelante y pues encomendarnos en lo que crean, ¿no? Yo soy muy abierto, ¿no? Digo, pues, tengo amigos que son cristianos, tengo amigos que son de otra religión, ¿no? Y le digo, pues, ¿sabes qué? Pues yo no me meto contigo, pues, tú conmigo y, pues, negocio es negocio, ¿no? Pues ellos manejan otro tipo de negocio. Por ejemplo, lo manejan recuerdos y todo eso para cumpleaños, baby shower, o sea, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces uno les vende, pero, pues, ni ellos me comentan nada, yo, cada quien su fe, ¿no? Y entonces yo les decía, pues, al final de cuentas somos diferentes, ¿no? Cada persona tenemos nuestra religión, pero vamos para el mismo camino, el mismo punto. Por diferente religión, pero vamos al mismo punto, ¿no? Pero, pues, a lo mejor no entra el comentario, pero les digo que, pues, yo soy muy abierto en lo que podamos servirles, apoyarles, pues, aquí estamos para servirles en cuestión de información, de lo que quieran saber. Y, pues, antemano les agradezco mucho, la verdad, que hayan abierto este espacio a todos ahí, lo que pues denle like para que este crezca, ¿no? La fundación, sí había escuchado de ella, ¿no? De amigo Pepe Espinosa. Entonces, pues, nunca me imaginé que fuera tan grande, ¿no? De que pues, tiene muchas cosas, ¿no? Pues la verdad no me decían que tienen de, no sé, creo que de taekwondo y todo eso, ¿no? Y totalmente gratis, ¿no? Sin lucro, sin nada. Entonces, la verdad, pues, para mí me siento satisfecho, digo, que nos hayan tomado en cuenta y que nos apoyen, ¿no? Porque al final de cuentas, esta transmisión, las que lo vean, las que no lo vean, a nivel nacional e internacional, porque ahorita pues todo el mundo ya puede abrir un celular y ver, ¿no? O sea, expresarse. Entonces, prácticamente, pues, es muy bonito, ¿no? O sea, es muy bonito que se dé a conocer nuestro trabajo y de personas que, pues, prestan igual su trabajo para poder nosotros discutir. Y la verdad, pues, no se tiene con qué pagar, ¿verdad? Porque al final de cuentas el tiempo es oro, yo como les digo, porque todos tienen su trabajo, ¿no? Y eso es lo que nos ha caracterizado, de que somos abiertos. Aquí le vendemos a todo mundo, paisanos, que les surge una imagen, pues se la proporcionamos, o sea, somos muy abiertos y eso es lo que nos ha ayudado a crecer. Como decías hace rato de lo de igual, yo todos los trabajadores que llegan de mi persona, les enseño. Ahora tengo un hijo que lo obligo a estudiar. No, yo quiero aprender tu chamba. Y no, yo quiero aprender. ¿Y tú por qué le enseñas a otros? Y a mí no. Y sí, me dio un knockout, ¿no? Pero le digo, pues es que tienes que estudiar. No, papá, pues yo quiero aprender a trabajar en China. Dice, es que muchos les enseñas. Dice, todos los que llegan les enseñas. Y se van. Digo, no importa, le digo, al final de cuentas, pues vienen y quieren trabajar, ¿no? Pues uno les tiene que decir cómo. Y así como acabas de decir tú, ¿no? Del señor aquel que pues pasaba sus recetas y todo eso, ¿no? Y al final de cuentas nadie le pudo hacer la competencia y siguió haciéndose para arriba. Y así somos nosotros, abiertos al diálogo, a lo que sea, al trabajo, a lo que se preste. Y muchas gracias a, ¿cómo se llama? Miss Rossi. Miss Rossi, la verdad. Le agradezco mucho pues que nos haya contactado y nos haya dado esta invitación y esta oportunidad para podernos expresar a nuestro trabajo. Y pues aquí estamos para servirle en lo que guste, mi mano. Gracias, don Aarón. Y algo que venimos hablando desde que estábamos en su taller, luego venimos en el camino, llegamos aquí a la tienda, que es donde ya tenemos todos los productos terminados, y hablamos mucho de la iglesia, de la nueva parroquia. Me dice usted que fue parte de la comitiva que ayudó a terminar, bueno, que le tocó terminar parte de la parroquia. Y algo que me llama la atención es saber, ¿usted recuerda el dato de cuándo se inició la construcción y de cuándo se terminó de la nueva parroquia? No tengo el dato exacto, o sea, el dato exacto así cuando vino Monseñor Huesca, ya falleció, participamos, ahí ya fue cuando la consagraron, en el 2003.
pero más antes estaba, siento que fue como 2001, 2002, a donde vino a poner la primera piedra, porque hubo un acuerdo, el padre Amando, que está ahorita, me acuerdo que nos sentamos ahí a platicar, bueno, pues estábamos de mayordomo, y él dijo, si a Catlán le dan la parroquia, nosotros nos comprometemos que de aquí a un año está en obra negra. Y de aquí a 2 años, creo que pidió 2 años, pero fue algo así, ¿no? De un año. El chiste que vino Rosendo Huesca y se quedó sorprendido. Después de poner la primera piedra, viene al año y ve todo en obra negra. O sea, todo en obra negra, lo ve. Y pues ahí se hizo la primera misa. Cuando vino ya él, vino a ver y ya. Y ya después fue un procedimiento, digo que fue como en 2001, porque en 2002, 2003, en el 2003, por ejemplo, ya fue en el... No, fue... Estoy mal en las fechas, estoy mal prácticamente. Pero sí, yo siento que sí fue así más o menos en las fechas, porque fue un procedimiento 2003-2004 fue la consagración del templo, donde lo vienen a declarar parroquia. Entonces, prácticamente fue en esas fechas donde le ponen los santos óleos, donde le meten la reliquia frente al templo. Pues todo el proceso que se lleva en la religión, ¿no? En poner los sellitos de las crucecitas en las paredes. Es algo sorprendente, ¿no? Pues yo no sé ni el significado, ¿verdad? Pero es como cuando lo ungen a uno, a nosotros, cuando la primera comunión o algo, ¿no? Entonces ve que lo ungen, entonces yo vi que era ese el significado, ¿no? Como ungir de la iglesia, ¿no? El templo. Entonces todo alrededor y en cada columna le iban ungiendo ahora en Monseñor Rosendo Huesca. En ese tiempo, que en paz descanse. Exactamente. No, pues qué bien, la verdad, don Aarón, es que hay mucha historia, tenemos algunos comentarios relevantes, dice... Para nuestro amigo Chemo, creo que Acatlán, de los lugares cercanos, que tiene gran variedad de costumbres, de parte de la licenciada Rebeca González Mota. Felicidades a los artesanos de Santiago Acatlán, esto es Tepeaca. Por ahí también otra, Lion Ramírez, excelente amigos. Saludos, Aarón, también nos mandan a saludar. Gracias. David Sánchez, nuestro amigo biólogo, queridísimo amigo. Felicidades por la transmisión y aplausos. Y bueno, hay más comentarios. Pero algo que me encanta es la forma en la que hacemos parte de la historia de Tepeaca, la forma en la que brindamos este servicio, esta actitud. Y de verdad, era algo que yo quería saber, ¿no? Algo que algunos conocemos, porque ya nos ha tocado ver también cómo es que se edifican los nuevos templos, pero que sea a través de una experiencia suya, que Monseñor Rosendo Huesca Pacheco, yo lo apreciaba enormemente, tuve un contacto muy cercano con él, y de cómo es que es tan significativo el venir a consagrar el templo para servicio de la comunidad como la sede patronal de un pueblo, y de verdad que es llena de mucha alegría y de mucho entusiasmo ver cómo el trabajo que se realizó pues llegó a tener frutos, ¿no? Y ahora cualquier persona que ha entrado a la nueva parroquia de Santiago Acatlán no me va a dejar mentir que es entrar y transportarse a otro mundo, a otra dimensión. Se siente esa tranquilidad, se siente la armonía, se refleja la santidad del templo, porque, pues si bien lo dice, ¿no? Cada unción representa la petición especial de un líder de nuestra iglesia, de invocar la presencia de Dios Padre en el templo para que así sea parte de la vida de todos los que formamos Santiago Acatlán. Y pues de verdad también para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio. No sé, algo que se nos esté pasando y que usted diga, esto también vale la pena recordar. Pues yo creo que esté como en shock, no se viene algo así como que a la mente, ¿no? Pues experiencias que hemos tenido, por ejemplo, hemos hecho la primera imagen de la Virgen de la Luz, la primera que se puede decir en bulto, porque nada más habían pinturas y la veneran aquí por Michoacán, me parece, más o menos por ahí está. Entonces, es una Virgen especial, es más, la hicimos al Face, la anduvieron buscando en todo mi pueblo, nadie se atrevió a hacerla, la anduvieron buscando, y la señora me dice que 5 años.
Y yo les dije que se las podía hacer, pero en modificación, porque pues yo lo manejo todo con molde. Le digo, mire, puedo hacer una virgen solo modificada, denle chance, si les gusta, pues le entran, ¿no? Y si no, pues, no, le digo, pues, estoy abierto a eso, ¿no? Y no pierde uno con arriesgar. Y sí, gracias a Dios, la hicimos y la modificamos y la fabricamos. Y pues yo siento que es la primera del mundo. Entonces, yo, ese trabajo, mi familia, mi esposa, que siempre me apoya, no estaban de acuerdo con lo que me había comprometido. Eso es lo que... La experiencia. Sí, no, ¿para qué te comprometes? Está muy difícil. Pero yo antes, esa virgen, antes de que llegaran los señores y me dijeran que si me comprometía, me pasó lo que le pasó al pintor, el original. A mí me sucede que soñé con esa imagen, ¿no? Que yo la estaba fabricando. ¿Y qué piezas agarraba? O sea, yo tuve antes el sueño, ¿no? O sea, de que... Y luego, pues, les cuento, ¿no? Y pues parecerá algo, pues dicen, increíble, ¿no? O que no creen. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego a los señores, los saludo y dice, me enseñan la foto. ¿Sabes qué? Dice, quiero esta virgen. ¿Cómo se llama? Yo no la conocía. Pero yo en mis sueños ya la había tenido. ¿Sí? Y entonces me digo, cuando tuve esas dificultades con mi esposa, que me decía que era un gran compromiso, que yo me había echado, y que casi nada más había cobrado lo de la mano de obra. Ahí viene lo del amor, ¿no? Del arte. Y digo, es que para mí es un reto, que lo tengo que lograr. Entonces, eso para mí, le digo, es otro de los retos de mi vida, que a todos se les hace imposible, menos a mí. Entonces me decía, ¿pero por qué te comprometes? Digo, es que yo ya la tengo hecha. No, oyes, ¿pero por qué? Digo, no, es que yo ya tengo las piezas. Y dice, pues es que es muy difícil. ¿Cómo es posible que...? Digo, no, yo ya tengo las piezas. Nadie me creía, o sea, nadie creía cómo lo iba a procesar, cómo lo iba a hacer y todo. Y pues ya le dije a mis trabajadores, ¿sabes qué? Hazme esta imagen, hazme otra imagen. Córtale acá, córtale allá, ponla acá. Y la transformamos en la altura de 1.60. Entonces, pues sí fue algo increíble, ¿no? Pero para mí fue una satisfacción cuando vinieron los señores, muy agradecidos, la verdad, sí quedaron muy agradecidos, ¿no? La anduvieron buscando, no la encontraban. Y para mí es una experiencia maravillosa, ¿no? En poder, que Dios me permite impregnar eso, ¿no? En las imágenes, ¿no? Porque es como que algo extraordinario. Que a lo mejor yo les hubiera dicho, denme 50,000 pesos y me los daban, ¿eh? Porque ellos andaban necesitados de mí, ¿no? Pero no, pues se los iba a lata y fue un reto y fue amor al arte, ¿verdad? Pero porque real prácticamente, pues es una modificación y fueron piezas que, como yo les digo, ya las tenía en la mente y aparte yo ya las había soñado, o sea, no he ido a visitarla, hay una réplica de ese cuadro, de ese pintor italiano, que está no sé, pero en León, en la Catedral de León, ahí está. Me puse a investigar cómo fue, porque sí entra uno en dudas, ¿no? Porque dice uno, pues ¿por qué se me vino al sueño, no? Entonces, pues yo busqué la Virgen de la historia, de la Virgen de la Luz. Y pues no, resulta que pues el pintor igual le pasó lo que a mí me pasó, ¿no? Es un pintor que... siglo no sé qué, empezar con la historia, que igual, él habló a la Virgen en los sueños, quiero que me pintes, y agarró su lienzo y empezó a pintar, y dice, así no quiero, y entonces igual, vuelve a empezar otro lienzo, y la soñaba en cada paso que iba dando, en cada paso, entonces, algo magnífico, extraordinario. Desde entonces se refleja la fe, el espíritu que nos guía desde el subconsciente, ¿no? Porque uno lo sueña y ya lo pone así. Es algo complicado y difícil, pero es algo muy hermoso, ¿no? Porque a mí ya, gracias a Dios, ya me pasó esa experiencia. Y nada más en investigar, y le digo, Dios mío, pues yo no sé por qué, pero me tocó a mí, ¿no? Ya me eché el compromiso, lo voy a sacar. Y la Virgen de la Luz, pues, no es muy conocida. Bueno, la verdad no es muy conocida y a lo mejor por acá no le tenemos mucha devoción. Pero por la ciudad de León, está allá en el cuento, me hizo, investigué, allá está la réplica original del pintor que la hizo.
Entonces eso es lo que a mí más me puso la piel chinita, ¿no? Porque Dios mío, me está casado igual, ¿no? Me motivaba yo solito. No, que le pasó a él, yo por qué la soñé. Y hay a veces que uno entra en esa locura, ¿no? De trabajo. Y que pues dice uno, pues hay algo, ¿no? Que lo mueva a uno. Y gracias a Dios, pues salió, le salió con un trabajo, le gustó la. Lo llevaron aquí en su parroquia, le gustó el párroco, las personas encargadas que la quisieron, pues la verdad también salieron satisfechos. Y eso es lo que nos da satisfacción. Perfecto, don Aarón, pues la verdad es que es una historia de fe, una historia de crecimiento y lo más bonito, ¿no? Que su trabajo no se queda solo en nuestros alrededores, no se queda cerquita, sino que se vaya hasta Michoacán. Y yo sé que hay en muchas partes de México y seguramente en algunas partes también del mundo ya es parte de su trabajo. Y es lo que queremos ensalzar para nuestra fundación, donde el trabajo de la comunidad, la familia, ayuda a que el crecimiento se dé de una forma desmedida y sobre todo con todo el amor del oficio que estamos ayudando a crecer, y en su caso de un artesano, de verdad es que es muy, muy, muy gratificante encontrar una persona que nos pueda transmitir estas historias que muchas veces pues no se dan como en otros oficios, no se da tan palpable como lo es con un artesano. Pues le agradezco mucho todo este espacio que nos ha brindado. Quiero invitar a nuestro amigo presidente de la Fundación Huerta Espinosa, nuestro queridísimo maestro Pepe Huerta Espinosa. Bienvenido, sea. ¿Cómo estás, compa? Ya, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. A mí, a la Fundación, a la verdad, pues, con este espacio para compartir el trabajo. La verdad es que muy agradecido. Vemos lo que es una cosa que hace que crecer. Pues años, ¿no? Que viene escuchando el hierro igual. No sé cuál sea tu meta, pero es algo también desgastante, ¿no? Porque aparte de tu trabajo, tu negocio, que conocemos desde que empezaste, que la proximaria es como, ¿no? Entonces, es algo muy difícil, sabemos tu historia, igual, que te has pasado, has tenido igual altas y bajas como todos, ¿no? Pero aquí lo importante es que la fe, y yo de antemano, pues no te agradezco este espacio. A tu gente, a tu equipo de trabajo, la verdad, les agradezco bastante que me hayan tomado en cuenta. Entonces yo le digo, ya no se equivocan, ¿no? Si les ponen el lugar correcto, ¿no? Pero usted fabrica, ¿no? Sí, nosotros fabricamos. Entonces por eso les digo, vamos al taller y vamos al congreso para ayudar. ¿Sí? Entonces yo les agradezco, la verdad, que este espacio me permite, porque si no tengo que pagarlo, la verdad. Pues mira, Aarón, la verdad es que, digo, somos amigos, ya de mucho tiempo conocidos. Y tienes una cosa bien importante, ¿no? Algo clave, ¿no? Mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué? Por muchas cosas. Una, por agradecimiento. Dos, fíjate que al hacer la fundación, desde hace 11 años ya, lo hicimos con un fin. No son temas de campaña ni nada de eso. Lo digo muy claro, no tengo necesidad de eso, ¿no? Necesidad de engañar, me refiero a eso, ¿no? En el tema de trabajo, pues Tepeaca ha sido muy, muy bueno con mí y con mi familia. Y al hacer la fundación, yo hice un compromiso moral social. Y acuérdate que tenemos hijos, o sea, yo tengo hijos y que ven un ejemplo, ¿no? Tengo amigos que confían en mí, tengo colaboradores que me apoyan y que al final de cuentas, eso tiene que seguir. De una u otra forma, aquella persona que hace las cosas sin esperar realmente un beneficio, pues lo hace más de corazón. Entonces, amigo, mira, el hecho de venir a Catlán, tú me conoces ya de mucho tiempo, siempre he dicho que Tepeaca no nada más es la cabecera, es 17 barrios. Tepeaca somos la cabecera de 21 comunidades. Y realmente gente emprendedora como tú, digo, ¿qué tiempo tiene que fuiste a los barrios? ¿Qué tiempo tiene que...? 7 años. 7 años. O sea, 7 años no estabas por nunca. Tú fuiste el emprendedor, tú, tu familia. Y Acatlán crece a nivel nacional, a nivel internacional, me atrevo a decir, porque hay mucha gente de Los Ángeles, de otras partes del mundo, que conocen de la artesanía, conocen del arte. Y yo la verdad es que le pedí al equipo que buscara un taller. ¿Sabes qué? Lo padre es que tú lo tomas, son las oportunidades.
sea, fíjate que anda estado platicando con el equipo y de repente cada transmisión llega a cuatro. Eso para menos. Lo importante, amigo, es que esto empezamos a tener una solidaridad y que la gente que ve tu negocio también tiene que ser una fuente de ingreso. Le transmitimos de la página a la Cámara de Comercio también, que la idea es consumir local. Y ahorita en estos tiempos necesitamos ser muy solidarios, ¿no? Yo doy gracias a Dios por muchas cosas. Y una de las cosas es que lo que he vivido en mi vida, el caminar el municipio donde nací, conocer gente como tú, que pone a su casa porque no les debo nada, no le debo nada a nadie, al contrario, creo que mucha gente me ha quedado de ver, mucha gente me ha pagado mal. Pero aún así nos manda bendiciones, no pasa nada, al contrario. Tenemos que seguir y tenemos que así con este gusto que te veo, sé cómo eres, ¿verdad? Eres todo un guerrero, ¿no? Me encanta cómo hablas, cómo aprovechas. Y bueno, tienes aquí a Memo. Tú ya vas a conocer a Memo, el día de mañana van a ser amigos, van a conocer a otro paisano más, a Lalo, a Rafés, a Rosy. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué quise venir yo personalmente a felicitarte, entregar este reconocimiento? Pronto me decías algo bien importante, me preguntaron que qué ponías, yo soy artesano. Pues sí, o sea, yo vengo a verte porque tú eres artesano, pero la palabra arte, sano. Porque tú eres un arte de amor, de trabajo por ti, por tu familia, por tu comunidad, por muchas cosas. O sea, yo creo que cuando comercializas, cuando tú ofreces, cuando vendes los compromisos que haces, lo haces muy consciente de que tú estás representando a todo el municipio. Con todo este trabajo de poner la pestaña, de pintar, ¿sí? Desde todo el proceso que es vi la fábrica, todavía tiene una transmisión. Pues felicidades de amigos, o sea, porque eso no es fácil. O sea, no es fácil estar donde estás. Toda la gente de Tepeaco, muchas somos comerciantes y somos gente de trabajo, ¿sí? Yo soy una persona que trato de ser coherente con lo que digo y hago. Y yo me comprometí a que la fundación iba a seguir independientemente de lo que pasara y de lo que pasó. ¿Y sabes qué? Te digo una cosa, me siento muy satisfecho de ello. Darme cuenta que no necesito tener un cargo público para trabajar tal vez más que otras personas que están en el mismo cargo que yo, que ya desaparecen, ¿no? Es la verdad, es la realidad. ¿Y sabes qué, amigo? Una cosa es cierta, la constancia, que seas constante, que seas coherente con lo que dices y tus hechos, dejará historia, como la que han dejado en 500 años mucha gente, ¿no? Tú estás dejando historia, Memo está dejando historia, Ramfés está dejando historia, a su público, a está dejando historia, a Tecaca, a su familia. Y es por eso, amigo, que te quiero dar este reconocimiento por parte de la fundación. Créeme que no es solo un momento, un papel. Son 11 años de trabajo, son más de 10.000 personas denunciadas, son más de 1.000 maestros que se han acercado y en verdad lo hemos hecho con mucho amor. Entonces ese reconocimiento dice así: Fundación Huerta Espinosa entrega el presente reconocimiento a José Aarón Pérez Méndez de Artesanías Pérez por su destacada participación en el ciclo de conferencias y espacios culturales. Celebrando Tepeaca 500 años, tu servidor, maestro José Huerta Espinosa, presidente de Fundación Huerta Espinosa, Tepeaca, Puebla, agosto 2020. Pues amigo, lo que tú acabas de hacer, lo que nos compartiste, ¿sabes quién lo hace? Lo hace un cronista, lo hace un historiador y lo hace una persona que ama su tierra. Y en verdad, amigo, me ha encantado saber los comentarios. Y Santiago Catlán, y felicidades por transmitir y todo lo tuyo. Yo te deseo el mejor de los éxitos de tu negocio, sabes que siempre voy a estar para servirte. Y amigo, para terminar, te quiero comentar que en esos 500 años de Tepeaca, nosotros estamos como que obligados ahorita para nuestros hijos, es la edad de trabajo a nosotros. Nosotros tenemos que sacar el pecho, tenemos que sacar la cara por lo que viene, ¿eh? Y si de repente alguien dice, oye, pero es que no quieras estar, no es que te encante. El tema es que tienes que hacer lo que tú no quieres. Si no lo hacemos nosotros, esta generación, yo tengo 42 años,
y siento que estoy en la etapa donde tengo más compromiso. Mi papá ya trabajó, ya hizo, ya participó, y sabes que te toca. Y después le tocará a mi hijo, y después le tocará a sus hijos, ¿no? A mis nietos. Entonces acá el tema, mi Aarón, contestando a tu pregunta, el por qué seguir. Porque los amigos, la familia, la tierra que te ha dado, vale la pena. Esa es mi respuesta. Bueno. O sea, bueno, felicidades. Vale la pena. Vale la pena venir aquí a verte y decirte, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, y Aarón, anduvimos ahí en batallas y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo padre eso? Que me das todo esto. Gracias. No, pues sí, gracias. Con este sentimiento, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchas gracias. Pues enhorabuena, sí, por favor. A ver, aquí mamá. ¿Vale? A ver, Rosy. Allá. De estar aquí con mi amigo Aarón. Los invitamos mañana. Mañana tenemos en Fundación Huerta Espinosa. Tenemos la demostración del arte de la comida, o sea, los antojitos y la comida. Tepeaca, carnitas, chicharrón carnudo, pulque, semita, rosmuégano, el amantecado. Hay muchas cosas originales de Tepeaca. Mañana la fundación tendremos la preparación del amantecado. Del lado de la personal en Semana Santa. Vamos a tener también la receta, nos van a platicar de los muéganos de Tepeaca. Los muéganos son también muy tradicionales y va a estar con nuestro amigo Nacho, que va a estar haciendo las cenitas. Nos va a platicar de su papá, el famoso, con todo respeto, que le decían Don Morro, y que fue de los primeros que metieron la cenita en Tepeaca. Entonces, amigos, mañana nos esperamos a las 5 de la tarde. Vamos a invitar a nuestro amigo Aarón, que también nos vea, nos comparta. Y amigos, apoyemos consumo local. Si de repente necesitan hacer un regalo que la gente valore, un regalo que valga la pena. Una gran variedad de obsequios que se pueden hacer. Sí, también de repente los que viven en México, no hago las peregrinaciones que en este lado que van a México o cualquier santuario. También amigos, de gran calidad, de excelente precio, y lo más importante, con la atención personalizada de nuestro amigo Aarón y familia. Pues Aarón, muchas gracias. Te agradezco, pues, igualmente, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Saludos amigos.